equipo delante. Luego lo defines empatado con un cuadrangular. ¿Te imaginaste eso esta noche? Claro que sí, para mí algo bonito, grandioso. Y cumplirlo hoy aquí en Santiago, hecho realidad. ¿Sabes que no había mañana que de perder el partido en el Liceo y el último día campeón? ¿Qué significa esto para ti? Grandioso, como te digo, inexplicable. Un gran juego para ti en el día de hoy, conectándole bien a la pelota, remolcando la carrera del empate para las Águilas. Háblanos de este partido. Bueno, mira, esto fue un partido muy reñido desde el principio. No se hizo mucha carrera, pero pudimos hacer el ajuste, aunque sea en el inning 10, pero eso son cosas que van a pasar en pelota, pero hay que seguir adelante. Mañana es un nuevo día y jugar fuerte. Ese turno que tomaste, ¿qué picheo le conectaste y la concentración tuya? Fue como un 5. Soylo, ¿se le pone algo extra cuando llega contra el Licey? Claro, todo el tiempo. ¿Qué podemos esperar para un octavo juego mañana en la capital? Bueno, nosotros vamos a dejar todo ahí en el terreno, porque nosotros tenemos algo que todavía no hemos logrado y queremos lograrlo, que es ser campeón.